budín de zanahoria o más conocido como carrot cake. Esta receta, al igual que todas las demás de mi canal, son a base de plantas y sin gluten. Pero esta vez te traigo una versión con una crema de tofu que queda una bomba. Arrancamos rallando zanahoria, más o menos dos chiquitas o una grande. Esto es a gusto, pero a mí me gusta que sea más finita. Pasamos con la harina de lino o linaza. Vamos a poner 2 cucharadas grandes en una taza junto con 6 cucharadas de agua y lo dejamos reposar por 5 o 10 minutos. Esta preparación nos va a ayudar a que la masa quede bastante consistente y no se desarme. Pasamos con los secos. En las preparaciones sin gluten se suelen usar premezclas, que son una combinación de harinas que no contienen gluten. En general las premezclas se venden, pero a mí me gusta más hacerlas caseras. Por eso es que acá estoy usando una combinación de harina de arroz, trigo sarraceno y la linaza que activamos previamente. Vamos a poner todo esto junto con el azúcar y la zanahoria rallada. Para mí era demasiada cantidad, por eso es que le voy echando poco a poco. Mezclamos todo esto muy bien y le tiramos el lino ya activado, que tiene que quedar con una consistencia espesa como pueden ver en el video, el aceite y el agua, que pueden usar también bebida vegetal o combinarla con el jugo de algún cítrico como naranja o limón. Vamos agregando el líquido poco a poco. Así de esta forma evitamos los grumos grandes y es mucho más fácil batir a mano. Yo acá decidí ponerle un poco más de zanahoria rallada porque me parecía que le faltaba. Pero un poco más, un poco menos de zanahoria no hace la diferencia en la receta, así que es a gusto. Una vez que les quede la mezcla con esta consistencia, lo pasamos a un molde aceitado, como siempre, para que no se nos pegue. Y lo mandamos a un horno precalentado por 50-60 minutos, más o menos a fuego bajo. Cada horno es un mundo, así que para asegurarse de que está listo, pueden pinchar con un cuchillo y cuando salga seco es porque la masa ya está lista. Seguimos con la crema de tofu. Tan simple como poner en la licuadora tofu, el endulzante que quieran, yo acá usé una cucharada de azúcar, un poco de jugo de naranja, que también es opcional, pueden ponerle directamente bebida vegetal o agua. Y la cantidad de los líquidos es a ojo hasta que consigan la consistencia que más les guste para la crema. Recuerden que una vez que lo llevamos a la heladera, esto va a espesar un poco. Licuamos muy bien hasta que nos quede una mezcla homogénea y cremosa como la pueden ver. Acá arriba les dejo el link de otra receta en la que estoy usando esta crema de tofu para una idea de merienda exquisita y súper fácil de hacer. Una vez que el budín esté frío, es importante que esté frío para desmoldarlo, así no corremos el riesgo de que se rompa. Ponemos la crema de tofu que hicimos previamente por encima. También en esta parte pueden ser creativos y ponerle ralladura de cítrico, coco rallado, chocolate rallado, lo que más les guste por encima. La combinación de estas harinas junto con la linaza hace que la masa quede súper compacta y húmeda. Y así es como les queda esta carrot cake, que es riquísima, ideal como postre, como desayuno, como merienda. Coméntenme qué les pareció y denle like si también les gustó.